Gracias, gracias, amigos, por seguir con nosotros. Miren, sigan activos ya, manden ahora, porque cuando uno se va a pausa, a veces algunos se retraen. Anímelos, dígale, ya arrancamos, arrancó el programa. El presidente de la Junta Central Electoral informa que el pleno de ese órgano se reunirá de emergencia para conocer los informes preliminares sobre el alegado sabotaje a los sistemas de votación que troncharon la celebración de las elecciones municipales. Escuchemos. Y al terminar el pleno, daremos las declaraciones correspondientes. Por el momento y hasta que el pleno no se reúna y decida, no tengo por el momento ninguna declaración. ¿Qué van a tratar? Muchas gracias. ¿Qué van a tratar? Nada más los puntos. Si el presidente de la Junta le hace caso a los periodistas, se queda ahí 12 horas. Mira cómo él se va. Ay, 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 ay. No estoy al aire, ¿verdad? No estoy al aire. No. No. Ah, bueno. Dame aquí. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dijo que los culpables del supuesto sabotaje en las elecciones municipales deben ser sometidos a la justicia y que exista un régimen de consecuencia. Fadul expresó que el PLD no tenía necesidad de orquestar una trama contra el sistema porque aseguró llevaban ventaja. ¿Puede el PLD, que va a ganar las elecciones, hacerle un sabotaje a la Junta Central Electoral para que no se produzcan las elecciones municipales? Incluso las elecciones municipales para nosotros es para catapultar incluso la candidatura del compañero Gonzalo, que va a ser el próximo presidente de la República. Entonces, vamos a ver las cosas, porque aquí se quieren manipular muchas informaciones, no me refiero a ustedes, y confundir a la población. Ya. Súbeme. Dale. Explicó el ministro de Interior y Policía que la Junta Central Electoral está obligada a dar una respuesta a todo el país. Bueno, dice Monchi que el PLD no tenía necesidad de orquestar una trama contra el voto automatizado. ¿Usted qué dice? Pónmelo ahí, señor director. Primero hay que poner la trivia. Póngame la trivia, señor director. Mírelo ahí. ¿Entiende usted, como dice Monchi Fadul, que el PLD no tenía necesidad de armar esa trama contra el sistema automatizado que dio al traste con las elecciones del pasado domingo? Hola, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, don Fel. ¿Quién es? María Reyes, de Santiago. ¿De Santiago? Venga, María, su opinión, querida. Don Fel, pero yo no entiendo el problema de ese sistema de la Junta Central Electoral, porque se supone que ese sistema era un sistema seguro. Técnico de Claro lo hackea y hace un rebú con eso de la María. Sí. Esa misma cosa yo me pregunto, porque los organismos internacionales vinieron y todo el mundo alabando el sistema de voto automatizado, que bururum bararán, que sí, que sé yo qué, que eso es seguro, que sé yo qué, y a todo el mundo no durmieron. ¿Me entiendes? Sí, porque vinieron unos técnicos y validaron y el mismo IFES, la IFES esa, una cosa reputada. Sí, vinieron y validaron. Entonces ahora resulta con que un simple técnico de Claro hackea todo eso y vuelve un infragado. No, María, no se dice que el técnico hackeó, sino que tiene información con el coronel del hackeo, que tiene información. Porque no es que se acusa de hackeo al coronel y al policía, no. No, información, exactamente, información. Pero otra cosa, déjame decirle. ¿Cómo la gente del PLD sabe que ellos tenían las elecciones ganadas en el país entero? Si ese problema comenzó
desde que se abrió. Pero Temo dijo, querida, Temo. María, pero que Temo dijo que tienen un sistema de qué sé yo qué, que sabe cómo. Bueno, pues a Temo es que tiene que llamarlo. A Temo que hay que investigar. Así, eso considero así, yo. Así oigo, así. Yo considero que Temo es el que tiene que dar explicación ahí, porque imagínese usted, si yo voy y voto y de ese voto ya Temo sabe que fulana en tal sitio votó y que votó por tal o cual partido. Entonces ese es el hackeo más grande que yo he podido ver en mi vida. Así mismo. Así, así es, así dije. Gracias, María. Gracias, María. Fuerte abrazo. Allá, saludo a la familia allá en Santiago. Saludos. Buenas tardes, Victorino. ¿Cómo está? Tú ves que tu llamada entra y tú quejándote. No, pero tengo 4 o 5 días. Eso es Silvania que no quiere que tú llames. Sí, con esto, así como ahora. Pero no la toman, mira tú. Eso, Irvania, que no quiere que tú llames, que tú te extiendes. No, yo no sé, porque usted sabe. Dice, es que él se... Oye, lo que dice Silvania, es que él se extiende mucho, dice Silvania. ¿Que defiendo mucho? Que te extiendes. Ah, bueno. Dame tu opinión. Me pueden tratar pautas, que yo me ajusto. No, que sea más breve, es lo único. No, tú puedes decir lo que tú quieras, pero que como más breve, como que, porque como tú eres comunista y muy leído, y ustedes los comunistas y los leídos, hacen como Fidel Castro y Chávez, que duran 3 o 4 horas hablando y son 30 segundos para ustedes. No me ponga tan alto. Adelante. Dame tu opinión. Yo soy un humilde hombre del pueblo. Adelante, querido. Sí, hombre, esa gente lo que están es tratando de enmendar los errores que han cometido, que pensaron que le iba a salir como lo intentaron, le salió el tiro por la culata, como dice el pueblo. Porque la verdad es que ahí no hay como ellos comprobarle a esa gente. Andrés, dígame. Perdona que te interrumpa. Dígame. Pues yo te hacía a ti más mayor, porque tú ahorita me escribiste por WhatsApp. Hola, mira quién está aquí. Ven a saludarte, ven. Mira, aquí está. Espérame, Andrés, dame un segundito. Evelio Herrera. Hermano de Eddie. De Eddie Herrera. Qué placer. De hijo. ¿Qué tal? Inmenso placer. Mira, siempre desde otros canales que hemos estado interactuando. Y como dice, siempre me hace lo mismo. Te llamo siempre, sí, ¿verdad? Me llama. Salúdame a Eddie. Un placer, hermano. Bendiciones. Chévere. Ahí estaba Evelio Herrera, manager de muchísimos artistas en este país, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Miren. ¿Me decía? Sí, perdona que te interrumpí, Andrés, ¿eh? Ajá, no sí. Te preocupes. Continúa con tu idea, hermano. No, que usted me preguntaba algo. Que no. Ah, que yo pensé que tú eras más viejo, yo pensé que tú eras un viejito de un 80, de un 90. Y ahora ahorita que me escribiste por WhatsApp, tú eres una persona muy robusta. ¿Tú de qué tendencia política eres? No, yo soy una persona que no voy de acuerdo con este sistema de cosas y estoy de acuerdo con un sistema consecuente con la clase necesitada, y en ese sentido por eso estoy igual que los que no tienen, porque he tenido toda la oportunidad de tener, pero no soy egoísta y soy sensible, sí. Aparte, entonces eso no me hace. Sí. Me hace sentirme mejor así, que yo ando, yo pudiera estar acumulando dinero de estos salteadores que están gobernando y de los otros que han pasado, pero no, eso no me satisface. Dios te bendice, Dios te bendice, mi querido, por tan bellas palabras. Miren, residente y motoconchista de Residencial Prado de San Luis se quejan por la entrada y salida de camiones de una empresa de concreto que tiene 4 meses operando y ha deteriorado las calles. Expresan que la polvareda ha provocado serios problemas a la salud y el deterioro no les permite circular con tranquilidad por miedo a sufrir accidentes debido a las condiciones en que se encuentran las vías. No han estado, han matado compañeros. En una patana, como que soy yo, nada, ahora mismo salió una amarilla por ahí.
y ese polvo salió para arriba. Ese polvo, y ya tú sabes. Y ya estamos cansados. Enfermando a los niños y todo, y la doña, dime tú, ya estamos cansados de ese polvo, se le meten los pulmones a los niños y a uno mismo, uno siempre una gripe, una vaina, una tosedera, ya estamos cansados. 3 meses y pico eso sobra con esa gente, uno no descansa, ahí está todo el mundo enfermo, es malogrado que vamos a morir con esa compañía ahí. De hace meses se espera una solución ante este inconveniente y que el Ministerio de Medio Ambiente tome medidas para erradicar el problema. Ahí están. Se empoderaron los motoristas de Prado de San Luis. Seguimos. Aquí tengo a... Ay, Milagro, hazlo breve que tengo que irme a pausa, corre. Oh, pero Victorino, tú sabes que viendo el programa, pero no hay nadie que ha llamado a decir lo contrario. Todos han coincidido en lo que dicen. ¿Tú no te has dado cuenta? Yeah. Si yo creo que con un lápiz... Un lapicero y comienzo a anotar, pero no lo necesario. Sí, es verdad. No lo necesario, todos han coincidido en lo que dicen. Así mismo. Oh, pero Dios mío, más claro que ahí no canta un gallo. Un abrazo, oh. Milagros. Igual, Victorino, te quiero. Bueno, regresamos, no le cambie, venga. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, amigos. Señores, Diosdado Cabello, que es el número 2 en Venezuela, acabó con nosotros. Le dijo al gobierno dominicano que somos, que este gobierno es un lacayo. Trajo a colación el tema de la... Oye, porque esto es mundial, el tema de las elecciones frustradas es mundial. Y entonces decía Diosdado Cabello que de haber sido en Venezuela, que de haberse producido en Venezuela lo que ocurrió aquí, pues estuvieran acabando al régimen venezolano. Pero como fue aquí en República Dominicana, nadie dice nada porque somos los lacayos de Estados Unidos. Somos los lacayos del sistema. Por eso nada pasa. O sea... Somos la vergüenza por esta situación que ocurrió al voto. Yo creo que la Cancillería, el canciller, debe pronunciarse. Porque Diosdado Cabello no puede. Si tenemos unas relaciones armoniosas y diplomáticas, estables, expresarse así de nosotros. Es verdad que somos un tollo, es verdad que somos un disparate, pero eso lo decimos nosotros. No tiene que nadie desde fuera venir a estar opinando. Que fuéramos nosotros que dijéramos algo de Nicolás Maduro, que nos hubiera echado los perros atrás. Nos hubiera echado los perros atrás. Pero mira cómo guardamos silencio ante esa agresión. El dominicano simple no va a entender esto. Creerá que yo estoy defendiendo al gobierno, yo no estoy defendiendo a ningún gobierno, yo estoy defendiendo a mi país, que ningún extranjero tiene derecho a estar tirándonos por el suelo con todos y nuestros errores. Charlatán, Diosdado Cabello. Charlatán. Nos vemos a las 11.